Pablo Neruda por habernos invitado a celebrar junto a ustedes estos 50 años de la Sebastiana. Gracias por estar acá, gracias por acompañarnos, gracias por apoyarnos. Será hasta la próxima para los 100 años de la Sebastiana. Buenas noches, Mario. Primero, darte las gracias por haber venido con los Jaivas a este homenaje a la Sebastiana. ¿Cómo es volver a tocar en Valparaíso, Alturas de Machu Picchu, una obra fundamental de lo de ustedes? Bueno, Valparaíso para nosotros siempre es una ciudad que es muy importante. Valparaíso y Viña del Mar son la zona donde nosotros nos nacimos, crecimos, nos criamos, nos formamos como grupo, aprendimos a tocar. Veníamos aquí a los bares del puerto, al rock and roll, al Roland Bar, a todos esos lugares. Veníamos desde niños. A Canal 4 hay unas grabaciones. Nos escondíamos entre medio del público porque éramos menores de edad, no podíamos entrar a esos lugares. Pero lo que veníamos a ver, no eran las piluchas, no eran las chiquillas, eran los músicos que estaban tocando, y ahí aprendimos muchísimas cosas. Entonces tenemos una deuda musical, digamos, con Valparaíso. Tocar en Valparaíso para nosotros siempre es una cosa importante.
Y lo que pasó hoy día con el cuento de la Sebastián, los 50 años de la Sebastián en el año 61, es una cosa importante. O sea, el Neruda también cachó que algo pasaba en Valparaíso. Sí, claro. Y nosotros también cachamos algo que pasaba en Valparaíso y nadie sabe muy bien qué es lo que pasaba. Pero pasaban y pasaban cosas importantes, y Valparaíso es una ciudad que aporta históricamente a la historia de nuestro país, historia, y también a lo que es la cosa musical, la cosa artística en general. Ha sido una gran felicidad. Está muy bonito este lugar. También es fantástico que se hagan eventos. Este lugar es hermoso. Y también homenajear a Pablo Neruda es un honor. Realmente fue un gusto para mí poder venir a Valpo, a este lugar. El Muelle Barón, yo había estado muchas veces, pero sin tener la posibilidad de tocar, y encuentro que es un lugar increíble. Uno tiene una vista sorprendente sobre Valpo, las luces, los reflejos del mar, y bueno, hoy día teníamos además un viento que por momentos era súper liberador, era muy rico. Hemos tenido la posibilidad últimamente de tocar la obra Machu Picchu en unos lugares sorprendentes. Y como te digo, acá también es muy emotivo, como de frente a la ciudad. Es como casi un homenaje que uno le rinde al lugar. Y obviamente estamos aquí por los 50 años de la Sebastiana, entonces también era como tocarle a ese lugar, a ese espacio de Neruda. Fue realmente un regalo para nosotros. Ahora, dentro del marco de la celebración de los 50 años de la Sebastiana, más importante todavía, porque justo coincide que este año nosotros estamos con muchas celebraciones en torno a alturas de Machu Picchu, obra basada en la poesía de Pablo Neruda, por supuesto. Entonces, estar acá celebrando los 50 años también es para nosotros un privilegio y un honor.